Bueno, gente, gracias Puerto Rico porque nos dieron el apoyo full. Hoy tuvimos el primer Festival of Speed de Puerto Rico, por primera vez en Puerto Rico. Esto fue un trabajo de dos años, más de dos años trabajando para que esto se diera. Y nuevamente gracias a todas las personas envueltas, PCA, municipio, BMW, o sea, todas las personas que dieron, que nos ayudaron en toda esta logística tan grande. Gracias de verdad. Ya saben, si Dios quiere, Dios por delante, el año que viene volvemos otra vez, pendiente a las redes de Festival Speed PR en Instagram, Festival Speed PR, pendiente para que les digamos las próximas fechas, si Dios quiere, el año que viene. Así que gracias, mi gente. Mira, hoy tuvimos una participación de varios pilotos profesionales aquí en el evento, donde el feedback de ellos mismos es que se gozaron tanto el evento en este environment o en este venue tan safe, que quieren volver el año que viene, y las expectativas obviamente son de que vengan y vengan más pilotos profesionales el año que viene. Obviamente los tiempos estábamos con un poquito como que no sabíamos, y definitivamente los tiempos estuvieron espectaculares. En esta pista, hacer menos de 50 segundos es una cosa brutal. O sea que, gente, aquí en Puerto Rico tenemos talento de verdad. Tenemos talento, y esto va a abrir las puertas para traer gente de Estados Unidos, gente de otros países, para que compita con los de aquí, porque aquí somos de los mejores. Así que, gente, esperen el año que viene el próximo Festival of Speed aquí en San Juan. Estamos haciendo una invitación abierta a Estados Unidos, Santo Domingo, Venezuela, todas las personas que quieran venir para acá y competir con la gente de aquí de Puerto Rico en este Festival of Speed, en este autocross. Mira, sencillamente me escriben para el próximo, me escriben por las redes Festival of Speed PR en Instagram, y los vamos a invitar para acá, y vamos a hacer una invitación hacia ustedes para que vengan a competir con los profesionales de aquí de Puerto Rico. Así que los espero a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Colón, coordinador y pitman también del evento. Un evento que ha sido sumamente aceptado en el público, buena participación, muchos carros deportivos, excelente coordinación, público muy contento, un día excelente, donde no tuvimos prácticamente ningún tipo de fallas, así que excelente evento que nos tuvimos hoy en San Juan. Y me encantó, mano, ver aquí en la exhibición, ver los carros de cerca. Es una experiencia súper chévere estar con gente, ¿verdad?, que es entusiasta, ¿verdad?, que le encanta también los carros. Y todo esto es una comunidad, ¿verdad? Y esto es un hobby enorme, un hobby chulísimo, así que los recomendamos, ¿verdad?, que vuelvan, que vengan para el próximo, que se den cita aquí. Para ser la primera vez que se hace el Festival Speed de San Juan, quedó súper bien. Todo el mundo disfrutó, pasamos un día muy bueno, no hubo ningún percance. Todo el mundo se fue con sus carros caminando como llegaron, así que esperemos que sea la primera de muchas veces que podamos hacer este evento aquí en conjunto con el señor Oyola y el Porsche Club of America, el capítulo de Puerto Rico, que es quien corrió con la logística de este evento. Bueno, mi nombre es Juan Núñez, vengo de Pueblo de Aybonito. Para darle en conclusión lo del evento, muy buen evento, muy buen la organización y todo. Crítica constructiva, poner pizarra para los que están en el área de acá del VIP puedan ver la parte del circuito que no se ve, y viceversa también, y alguna pizarra también grande que se puedan ver los tiempos y cómo van cualificando. Eso será bueno, pero en fin, muy bueno, muy buen evento para ser el primero, y sigan así, nos vemos en el próximo. Aquí Charles XTV, muy contento aquí como espectador del primer evento de San Juan, acá del circuito, una organización de clase mundial, de verdad, todo estuvo bien organizado, hubo varias categorías impresionantes, máquinas de alto nivel, también tuvieron la oportunidad vehículos que no son típicamente de performance, haciendo tiempos extraordinarios, la energía fue excelente, vimos Porsche, vimos Lamborghini, vimos BMW, vimos Honda,
vimos una Trooper haciendo historia. Verdaderamente, como fanático, exhorto mucho a que se sigan haciendo este tipo de eventos de alta calidad. Demuestra que Puerto Rico, San Juan, lo puede hacer siempre. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder patrocinar, auspiciar y ayudar a las personas a que estén aquí en un ambiente sano, familiar, y logremos, ¿verdad?, hacer cosas positivas por Puerto Rico. El evento número uno quedó, como dicen por ahí, en la madre, y esperen el próximo. Bueno, pues en verdad estuvo muy, de verdad, brutal, de verdad que sí, ¿sabes? Se pasó súper. Si acaso el circuito estaba bueno, si acaso fue un chin más extenso para que esos Lambo, los Porsche, pues puedan pisarle más duro en las rectas, pero de verdad que se pasó súper. Se ven carros que usualmente no se ven por ahí, esto, y de verdad que deberían seguir trayéndolo, ¿sabes? Brutal, ¿verdad que sí? Ángel de Junco.